amanecido, la noche no está todo bien, porque el día esperamos de bienvenido. Que agarre el ángulo. Una cama con ustedes, acerca de lo más relevante de la época. Sí, así es, amigo Juan. De hecho, pues todo el tiempo estamos con la mente ahí. En estos momentos, pues promocionando el nuevo disco de Cristian Medrano en vivo. Sí, de conocerlo que desde los 8 años empecé. Hoy cuento que mi papá me regaló un karaoke, una máquina de karaoke. Además, una gran exposición musical con los nuevos temas del momento. ¿Por qué no decirlo? ¿Algún comentario relevante de tu artista o tu gusto favorito? Todo eso y más de ser tu amigo Juan. Adelante. Hola, gordito. Eres lo máximo. Alegramos tu corazón con nuestra gigante programación. No, te desconectes de nuestra señal. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa favorito, Charlas de la Frontera. Pues para el día de hoy, mis amigos, estamos nada más ni nada menos que con nuestros amigos de Baxon Tropical. Buenas tardes. Baxon Tropical. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la tecnología que, pues, aunque no la dominamos muy bien, pero pues aquí estamos intentando llevarles algo de nuestros amigos cumbieros de corazón. Baxon Tropical, ¿desde dónde estamos en contacto con ustedes, amigos? Bueno, de Bacobampo, Sonora, mi amigo. Sí, claro que sí. Bacobampo, Sonora. Bueno, pues entonces me imagino yo que el nombre, pues de ahí viene, ¿verdad? Back o Bampo son hora, ¿verdad? Serían tan amables así de darnos el nombre de ustedes para que su público los conozca. Así es, mire, mi nombre es Nabor Valenzuela, soy el tecladista y una de las voces de la agrupación. Adelante. Mi nombre es Raúl Ruela, soy el vocalista del grupo y baterista del grupo. Buenas tardes, José Humberto Alcaraz, guitarrista, primera y segunda voz también de la agrupación. Un gusto enorme estar con ustedes. Bueno, pues, primero que todo, pues, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, que pues para nosotros, para Radio Bebé Televisión, es un honor que ustedes hayan accedido. Y pues, como nuestros amigos se darán cuenta, hay un pequeño delay, un pequeño retrasito por ahí en el diálogo por la distancia y pues porque es por medio de videollamada, ¿verdad? Así es, y nos llega un poquito tardecito, pero sí estamos al 100 aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué nos pueden comentar ustedes del grupo? ¿Cómo nació? ¿De quién fue la idea? Del viejo, ¿verdad? Del viejo. Inquietud por formar el grupo. ¿Ya hay familias en la música? ¿O cómo se dio? No, pues así, eso fue la inquietud, ¿no? De hacer una agrupación así 100% cumbiera, ¿no? Y de hecho, sí, andamos aquí. Y esto también, como si fueran mis hijos de chiquitos, aquí andan conmigo. Sí, efectivamente, nomás por eso de Baxon Tropical es por el pueblo mío ahí de Bacobampo, Sonora, ¿sí? Entonces, de ahí salió la idea de ponerle Baxon Tropical. Baxon Tropical,
perfecto. ¿Se inspiraron ustedes en algún grupo musical para desarrollar el género cumbiero? ¿O es que ustedes ya son tropicales de corazón? No, pues la verdad, yo de que estaba pues niñito, ¿no? Que tengo uso de razón. Me ha gustado mucho la cumbia, inclusive yo, pues, compongo un poquito de hago letras también y me gusta mucho la cumbia. La verdad, me gusta mucho la cumbia y pues de ahí nació esto, de hacer el grupo 100% cumbiero. Perfecto. ¿Cuántos años tiene el grupo? Porque pues por ahí he visto varios éxitos que ya tienen ustedes, el grupo Backson Tropical. Por ahí estaba viendo que tienen el tema ese del mono, ¿cómo se llama? ¿El chango? ¿Cómo se llama? Préstame tu chango. ¿De qué así es la idea de ese tema? ¿O ya lo habían escogido con anterioridad? ¿Ya había sonado? Porque no lo había escuchado yo realmente ese tema, Pues mire, de entre las cosas que sacamos ahí, que platicamos para tocar, pues salió este tema por allá del sur y nos gustó. De esta versión, la versión que nosotros escuchamos es un poco más lenta, pero la metimos a nuestro estilo muy propio de Backson Tropical, y pues gracias a Dios pues nos han aceptado de esta manera. Así es. ¿Cuáles son los puntos que han recorrido trabajando ustedes con Backson Tropical? Bueno, mire, pues iniciamos aquí pues en el sur de Sonora, gracias a Dios ya estamos pisando pues lo que es el centro y norte del estado. Por ahí tenemos algunas fechas por allá cerca de su área, y estamos ahorita escuchando la música con los grandes amigos de las radios por allá en Estados Unidos. Ya estamos a puertas para ir para allá con ellos, tenemos algunos eventos para norte de Sinaloa pendientes y ahí vamos echándole ganas. Parece, creo yo que como que se escucha el audio de la entrevista que se escucha ahí con ustedes. Si tuvieran chance de bajar un poquitito a las bocinas por ahí para evitar el vicio del sonido. Parece que ya es menos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, ya quedó esta. Sí. ¿Qué parte de acá de Sonora es la que van a visitar ustedes por acá próximamente, por acá por los rumbos de Agua Prieta? Pues tenemos eventos ahí privados en Agua Prieta y tenemos otros por ahí en Cananea. Están unas fechas por confirmar ahí. Cuando estén por acá por Agua Prieta, no se les olvide que aquí estamos a sus órdenes, las puertas están abiertas, ¿eh? Aquí estamos. Muchísimas gracias, igualmente. ¿Cómo andamos con los discos? Pues mire, ya Backson Tropical es una agrupación que iniciamos en 2007. Ahora en noviembre vamos a cumplir ya 12 años juntos. Somos los mismos integrantes que iniciamos. Estamos los mismitos, un poquito más rellenaditos puede ser, pero pues somos los mismitos. Tenemos 6 producciones discográficas y ya para el mes de diciembre vamos a esperar caliente 7º material de Backson Tropical. Primeramente Dios, videos también por ahí he visto algunos de ustedes en las redes. ¿Qué programas tienen de videos? Sí, mire, los videos los pueden encontrar todos en el YouTube, igual en nuestra página, la fanpage de Backson Tropical y Backson Tropical Castro, son dos páginas, una la fanpage y la otra normal. Básicamente cada presentación del grupo tratamos de proyectar un video para todo el público que nos sigue y siempre nos apoya de diferentes partes del estado y que por algún motivo pues no pueden estar ahí, pues nos compartimos un poco del evento en vivo siempre que tocamos. Bueno, pues como yo les comenté en
pues cuando ustedes mencionaron, tuvieron el video con la entrevista, que por ahí alguien comentó que si se podría ver el video, por supuesto que sí se va a ver. Además de todo, este video se está grabando y posteriormente será subido a las redes de YouTube y ya también compartido a mi muro de Facebook para que ustedes le den compartir y comenten algo por ahí. Qué buen ambiente se escucha por ahí, Campirano, Escogieron bueno lo que... Sí, es que vivimos aquí en a las orillas del pueblo. Estamos a 4 kilómetros de Bacobampo. Sí. Perfecto. ¿Y cómo le hacen para la promoción de ustedes? ¿Tienen un representante o cómo? Porque pues así, viviendo prácticamente pues retirados de la ciudad, pues es un poco difícil, y estoy viendo que ustedes tienen muy buena promoción. Ok, mire, pues básicamente aquí el encargado y el principal aquí es nuestro compañero Raúl Ruelas, que tiene los contactos con varias personas de los medios, por el tiempo ya que tiene él de músico, pues nos están apoyando en difundir nuestra música, y pues nosotros nos encargamos de promocionarla, lo que son las redes sociales, como le comenté hace un momento. Tenemos algunos amigos también que nos apoyan con subir videos, aparte de los que nosotros publicamos, los suben ellos y ya con eso nos están apoyando básicamente a la agrupación. ¿Por qué grupo ustedes, artistas, sienten admiración? ¿Por qué grupo sentimos admiración? A ver, Raúl. No, pues vamos a hablar de las agrupaciones así, vamos a hablar de la Sonora Dinamita, ¿no? Grandes grupos por allá, así, Tropicalísimo Apache, muy buenos elementos, Sonora Santanera, así. Y así, en base a eso, nosotros estamos sacando covers de música pues muy viejita, ¿no? Y que las vamos haciendo a nuestro estilo. Sí, que si son lentas las hacemos un poquito más rapiditas, y que si son rapiditas las hacemos un poquito más lentas, las modificamos, y de esa manera pues estamos tratando de hacer nuestro estilo. Humildemente, mi amigo Che Juan, estamos tratando de hacer nuestro estilo. Ahí vamos batallando, pero ahí vamos, gracias a Dios, bendito Dios, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué nos pueden comentar de ese tema que están ustedes promocionando actualmente? ¿De dónde? ¿Fue real eso de que le iban a poner los cuernos a Juanito? ¿Qué pasa, Porque pues pobre tocayo. Bueno, eso también, fíjese, ese es de una agrupación de la Sonora Dinamita. Que no la agarramos nosotros la Sonora Dinamita, la agarramos de un grupo local de aquí del municipio de Navojoa, un grupo que hace muchos años pegó. Entonces ya después nos dimos cuenta que también la Sonora Dinamita la grabó primero. Pues la agarramos, pues ya ves ahorita cómo está todo esto de la vida, y así viene con eso, te voy a poner los cuernos, y ahí salió, y mi amigo Nabor aquí dijo rápido, esta se hace, con esta se va a hacer, dijo, buena vista tiene mi amigo, ¿no? Así es. Y usted ahorita nos comentó que usted componía temas de repente. ¿Algún tema que usted hubiera compuesto está entre los éxitos de Backson Tropical? Pues no decirle como éxito, pero sí tenemos algunos temas ahí, como por decir así, El Viejo Quiere Machaca, Pensando en Ti, Melón y Melambas, y entre otros temas ahí tenemos algunos temas en verdad, sí. Y están sonando muy bien, porque pues... Lo que sea de cada quien, tienen la... A ver, por aquí dice, saludos amigos de Backson Tropical, ánimo, dice, imparables de Chocoa, Sonora, saluditos. Imparables de... Gracias, muchas gracias, estamos, imparables, grandes colegas,
algún tema chusco que usted hubiera compuesto, alguna cumbia? Pues ahí está Melón y Melambas, el viejo quiere machaca. Bueno, ¿de cuál de los discos fue parte esos temas? Fue de la segunda producción de Backstone Tropical. En el año 2009 salió el tema del viejo quiere machaca. Y en el 2010 salió, me hace reír Raúl, es que las canciones a veces las estamos tocando y pues de lo que dice la música, pues hasta risa nos da. Inclusive hubo una ocasión en la que estábamos tocando y Alondra, la muchacha del grupo, no pudo cantar la canción porque nos acordábamos pues cuando salían las canciones de cuando los estaba escribiendo Raúl y no, de hecho no. Esa vez no pudimos tocar la canción esta del viejo que te machaca, pero sí, es un tema que aquí en lo regional nos dio mucha satisfacción. Perfecto. Y cuando están ustedes en los eventos, ¿cuál es el tema que más éxito tiene? O sea, ¿cuál es el que les piden más? Hubo un tema en 2014, Nabor, que nos abrió las puertas aquí ya regionalmente. Así es, el tema se llama Tumba Tumba, fue pues para nosotros pues el boom, el que nos dio a conocer aquí regional y pues parte de Sinaloa. Ese tema sí le debemos mucho, bastante, y pues al público que nos aceptó con ese tema y hasta la fecha, donde quiera que vamos a presentarnos, pues lo están solicitando. Ustedes como agrupación musical, que el tema de la piratería, o sea, en cierto modo, ¿les beneficia o les perjudica? ¿Cuál es el resultado o el efecto para ustedes como agrupación musical? ¿Les afecta o les perjudica? Digo, perdón, ¿les afecta o les beneficia? Pues, la piratería, pues, es un tema que, pues, sí afecta mucho a las disqueras, a los grupos musicales. Es muy, muy recomendado y preferible adquirir el material 100% original, porque detrás de cada trabajo que se hace hay un trabajo muy grande, ya sea de las agrupaciones, de artistas, de las disqueras, inclusive hasta de las difusoras de radio. Entonces, invitamos a toda la gente que pues tomen los temas legalmente para beneficio y para que sigamos trabajando bien todos. Así es, fue un tema que incomodó mucho a mi amigo Elizalde, se apellida. Es de Guerrero él, pero vive en Monterrey. Fernando Elizalde, creo que se llama el señorón. Es un excelente compositor. Él le compone a Vicente Fernández, a los Tigres del Norte, una que otra canción. Recientemente acaba de cantar un nieto de Vicente Fernández, creo. Acaba de grabar un tema de este señor, Elizalde. Pues le enviamos un saludito y pues seguimos con él en la cuestión esta de la piratería, o sea, porque pues él como compositor en realidad alcanza muy pocos dividendos de sus temas al realizarse la piratería, ¿verdad? Sí, pues es que es un tema que pues posiblemente los que estamos por fuera podemos decir, ay, no pasa nada, pero es que hay mucho trabajo de por medio ahí, es muchísimo el trabajo y es inversión de tiempo también, y es un trabajo, como quiera que sea, todo trabajo pues debe de tener su remuneración. Así es, definitivamente. Bueno, sí. Les voy a hacer una pregunta a los tres. Es una pregunta para ver cómo andan ustedes de sus sentimientos. Híjole. Si tuvieran la oportunidad ustedes de platicar con Dios y pedirle un deseo para la tierra,
para los humanos, para los animales, bueno, yo por lo personal le pediría pues que creara un poquito de más conciencia, ¿no? A todos nosotros por la cuestión de la contaminación. Ya ve que se están destruyendo muchas zonas naturales que nos perjudican a nosotros, y básicamente es eso, ¿no? Crear conciencia pues, en los hijos, en nosotros mismos, de cuidar el medio ambiente. Es para los tres, ¿eh? Para cada uno su punto de vista. Venga. A ver. Bueno, a mí me gustaría que tuviéramos otra visión de lo que es el mundo y rescatáramos la humanidad en todos los sentidos. Contaminación, hablamos de contaminación, que el mundo se está contaminando, los animalitos se están muriendo, pero también me gustaría una descontaminación, pues, de las personas. Vaya, yo quisiera ver, poder salir a la calle y sacar a mi familia y que no se viera tanta cosa que se ve ahora en las redes sociales, en las noticias. Ojalá que podamos cambiar esto. Yo siempre he tenido fe en la humanidad y ese sería mi mayor deseo. La voz de la experiencia, adelante. No hay mucho, no hay mucho que decir en esto. Yo sí, ahí sí soy de pocas palabras. Yo personalmente doy gracias a mi Dios porque andemos aquí con vida y por la verdad que proteja a toda mi familia y a ustedes también, que no los olvide, y a todo el ser humano, y que podamos andar a gusto en este mundo por donde quiera, ¿sí? Este es lo que yo le pediría, de que yo todo el tiempo que salgo yo le pido a mi Dios que nos cuide y nos proteja con su manto santo, con su manto divino, con su manto poderoso, con su manto milagroso, por donde quiera que nosotros andemos, ¿sí? Y le pido una protección, y grande, grande, por donde quiera que andamos nosotros. Entonces, igual, como la pido para nosotros, para mi familia, igual la pido para, porque uno no es nadie para decir tú no, ¿sí? Entonces, en verdad, no tengo mucho que decirle sobre esto, nada más yo lo único que le digo que generalizar. Yo, por ejemplo, soy una persona, en verdad, yo se lo digo a usted, que no me animaría a quitarle la vida. Una vez lo hice, le quité la vida a un pajarito, nomás para que se dé la idea de lo que quiere saber usted un poquito. Pues vamos a hablar de mi persona, porque no es mucho lo que puedo decirle. Le quité la vida a un pajarito, y yo le digo ahorita, por ejemplo, a mis hijos, a mis nietos y a quien sea, ¿para qué matas un pajarito? Le digo, ¿te lo vas a comer? ¿Cuál fue tu beneficio cuando veo que lo matan? Verá, si no me quiere creer lo que le digo, agarre y mate un pajarito usted. Cuando lo mate, vaya y levántelo, verás, suelta unas lagrimitas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de matar ese animalito? ¿Qué le hacía ese animalito a usted, ese pajarito? Entonces, pues yo una vez lo hice y me arrepentí, y desde entonces, pues no, dejé esa famosa resortera. En aquellos tiempos cuando todos los niños traían una resortera. No le voy a dar mucho más de que entremos en detalles, en hablar, que mundialmente usted sabe cómo está la situación, ¿sí? Yo le hablo de mi persona, de mí, para ustedes también, para todo el mundo entero. A mi Dios le pido esa gran protección, que no nos olvide. Ahora nosotros no somos nadie para decir esto y esto y esto. Me refiero en cuanto, ¿por qué decir yo? Oye, saber que le vaya mal, no, a todos que nos vaya bien. Que Dios nos cuide y nos proteja a todos y a cada uno de nosotros, que no se olvide de nosotros. Entonces, era lo que decía ahorita, pues yo le vuelvo a repetir. Yo una vez le quité la vida a un pajarito, ¿sí? Entonces, pues yo no soy de ese corazón. Entonces, mundialmente, pues, ¿qué más quisiera yo? Que donde quiera que anduviéramos todos nosotros, pues andemos con toda la seguridad, con toda la confianza. Y créalo que yo cuando salgo, así salga con mis compañeros y todo eso, ha sido muy grande mi Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, pues es todo lo que yo le puedo decir a usted, mi amigo Che Juan.
¿sí? A usted y a todos los radioescuchas, ¿sí? Dar los radioescuchas de Radio Bebé Televisión, de Agua Prieta, y todos los pueblos ahí de daños que tenga ahí, de este, es lo que yo les puedo decir. Sí le entiendo, porque pues yo cuando tendría que ser algunos de 7 u 8 años tal vez, maté un pajarito, un huitacoche creo que se llamaba el pajarito, y lo llevé, me lo llevé a la casa, iba contento yo porque había matado mi primer pajarito con una resortera. Y pues mi mamá siempre fue muy católica y me regañó, me dijo que si me lo iba a comer o qué, me dijo, porque pues yo creo que estaba más grueso el dedo gordo de mi mano que el pajarito, mire. Entonces, pues no, en realidad no fue mucho beneficio el matar al pajarito, porque pues ni me lo comí. Entonces, pero pues bueno, son cosas tristes que nos van a hacer llorar a todos. Mejor vamos a que nos comenten los planes que tienen para el grupo Backson Tropical. ¿Qué giras, qué proyectos tienen para el futuro? Pues mire, vamos a empezar aquí en lo regional. Tenemos, pues, no agenda llena, pero pues sí tenemos varias presentaciones aquí en lo que es todo el municipio de Chojoa, Guatabampo, Navojoa, Álamos, Benito Juárez y en parte de Cajeme. A lo próximo, pues, tenemos las fechas programadas para el centro del estado y el norte del estado. Por allá, pues, estaremos viendo pronto las caras. Con todo gusto poder saludarlo por allá, Chojuan. Primeramente, Dios será un honor. Sí, también está en puerta la producción discográfica. ¿Cómo los pueden contactar a ustedes para algún evento o para seguir su carrera artística? No, pues tenemos nuestro número de celular directamente al 64-71-05-17-32, ahí con un servidor, Raúl Ruelas. Y ahí rapidito, y la otra, ¡ay, qué curvas y yo sin frenos! ¡Ay, qué curvas y yo sin frenos! La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Cuando andaba entre las curvas, no me agarraban los frenos. Mejor me voy despacito y me agarró de tus... Para eso sí es bueno, ¿te fijaste, mi chico? Para eso sí es bueno. Vamos, estamos a la orden al 100%. Bueno, pues igualmente, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a usted. Gracias también a nuestro querido público que estuvo presente mirando y escuchando la entrevista. Pues hasta donde llega Radio Bebé Televisión a todos los confines del universo, hasta allá llegaron nuestros amigos de Backson Tropical, gracias a la tecnología que nos da oportunidad a nosotros de pues proyectar grandes talentos como lo son ustedes. Muchísimas gracias y pues esperamos verlos primeramente Dios por aquí con un servidor aquí en Radio Bebé Televisión. Y pues para que saluden a la raza aquí de Agua Prieta, mi hija, a toda la raza, Claro que sí, para ustedes y con ustedes, nosotros somos con toda humildad. ¡Cumbieros de corazón! ¡Backson Tropical! Muchas gracias. Luego andaremos por allá, mi amigo Che Juan, por allá en Radio Bebé Televisión de Agua Prieta. Créalo que próximamente estaremos con usted. Clarito que nos vamos derechito ahí con usted ahí, a extender su mano amiga, ¿sí? Ándale pues. Primeramente Dios, aquí nos vamos a esperar, ¿eh? Saludos. Con todo el favor de Dios. Y estamos en contacto. Bueno, mis amigos, pues... ¡Que no se le olvide el pajarito! Ah, no, esa es la que no me deja dormir, porque la conciencia es la más. Ándale pues, mi amigo. Bueno, pues, mis amigos, muchísimas gracias para todos ustedes. Y nosotros nos vamos con el tema... Te voy a poner los cuernos, pero yo no.
se lo van a poner a Juanito. Y súbanle porque nosotros nos vamos. ¡Muévete!